No, a mí no me gusta, la verdad, tanto, pero bueno, es algo que no se puede minimizar, asunto que no se puede minimizar. Ay, sé que no. Bien, yo estoy. Ahí está. Sigo entonces, segura, nada más que preguntar, si no, sigo avanzando. Creo que Siga, sí. profe. Siga, siga. Bien, sigo, sigo. A ver, espérenme, ¿cómo? Voy a compartir con el... Acá. La daga se copa hablando de historia, pero no encuentra cómo compartir pantalla. Bien. Hago un apartado especial con respecto a lo que es Valendo el Clásico. ¿Sí? Fíjense en esta página, está bastante resumido. Es un tipo de ballet que utiliza el lenguaje de ballet tradicional, pero no es tan rígido como el ballet clásico. Por ejemplo, los bailarines normalmente bailan en tempos más extremos y realizan hazañas más técnicas. El espaciamiento suele ser más complejo, más moderno que en el ballet clásico. También la organización es más variada. La concentración en la estructura es una característica esencial del ballet neoclásico. Tampoco está ligado a la necesidad de narrar historia, ¿sí? Quiere decir que utiliza una temática en algunos casos. Por ejemplo, el que vimos hoy era una temática de circo y se muestra en diferentes cuadros. No está contando la historia de fulanito vivía en el circo y pasó tal cosa, sino que lo ponen como un disparador o como algo para encuadrar el movimiento. Necesita una técnica que le dé sostenimiento, lo que le otorga a la danza un carácter innovador y revolucionario. La vestimenta, que en realidad es casi siempre es la misma, se sigue usando las puntas o media puntas, y el vestuario debe ser cómodo y tiene que marcar los movimientos del bailarín o bailarina. ¿Sí? Entonces, puede cambiar el vestuario, se sigue usando las puntas. Ahí está. Esta página les voy a enviar después porque está bastante completa. No, quiero que me mande notificaciones. ¿Sí? Voy a seguir entonces. Dejaré compartir un segundo. Hablamos de las bodas de Aurora. Bien, otra coreógrafa de este momento. Otra coreógrafa de este momento es Nijinska, ¿sí? Bronislava Nijinska, quien coreografió Renard en 1922 y Lenoz en 1923 de Stravinsky, así como Les Bichs, ¿sí? Los Bichos quiere decir, una música de Poulenc en 1924 con decorados y vestuario de Marie-Laure Chine. Les Foches en 1924, basado en Molière, con pintura de Georges Auric y decorados y vestuario de Braque. Le Train Bleu, el tren azul, en 1924, de Darius Milhaud, una opereta sin palabras, es decir, algo melódico, basado en un libreto de Cocteau con Henri Léonce como decorador y Coco Chanel en el vestuario. ¿Sí? Ahora que sigan viendo de qué. Todas las otras disciplinas, hasta diseño de indumentaria, participaba. Coco Chanel influyó mucho en lo que sea vestuario en el neoclasicismo. Luego llegó el turno de Barabú, con decorados y vestuario de Utrillo. Fue en 1925 la primera coreografía de un recién llegado, Georges Balanchine, quien, promovido al título de coreógrafo oficial, montó enseguida Jack in the Box, ¿sí? Jack en la caja, en 1926, con decorados y vestuario de Rain Lachette, la gata, en el 27 de Sauguet, con escenografía de los constructivistas Gaubo y Pefner. Lee Farr, capaz que lo hayan escuchado, aparecía en él como partener de... momento, que esto es apellido ruso, ¿verdad? Espe-Sib-Seba. Luego el Paso de Acero en el 27 con música de Prokofiev, una tentativa sin futuro de aproximarse al arte soviético oficial. Nótese que en este momento ya pasó la revolución de
Rusia ya estamos con todos los cambios de gobierno, ya cayó el zar y empezaron. ¿Quiénes empezaron en ese momento? Ajajaja, las maté. No me acuerdo, profe. Los reyes. Los reyes. La democ No, democracia no creo, ¿no? Bolchevique ya no es. Bueno, también, pero no. También, pero no. La Revolución de Diciembre, No sé la historia rusa. donde murió el zar y su No, familia. no, no. No, no sé. Yo hasta la Revolución Francesa habíamos visto el año pasado, pero lo que es Rusia y esa zona no hablamos mucho. Bien, ahí comienza lo que es otro periodo de Lenin, ¿sí? Instauración preparada de Lenin o leninista republicano, y luego eso llevó a la creación de la República Socialista Federativa, esto lo busqué porque no me acuerdo el nombre completo, República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Así que nótese que en este momento, obviamente al caer el zar y al caer todo el régimen zarista, Y esto y el socialismo. todo lo que sea ligado al zar se cae. Como esto era una compañía independiente y tenía estas cosas de la ida y la vuelta por Europa y demás, logra mantenerse, ¿sí? Avanzar y prosperar y continuar en la historia. Aún así, los socialistas también hasta el día de hoy tienen un régimen muy estricto. Entonces, en estas giras muchos bailarines aprovechaban a fugarse. Ahora no creo, la verdad no quiero meter la pata porque no estoy segura en este momento, pero en ese entonces había un sistema de Exiliaron, lo que sea el socialismo. Había un sistema que hasta no hace mucho se usó. Vamos a poner un ejemplo. Mika tiene cualidades desde chiquita para ser bailarina. Mariel tiene cualidades para ser acróbata. Perfecto. El Estado te paga toda tu carrera, pero vos, Mika, tenés que ser primera bailarina. Y vos, Mariel, cada vez que te vayas a un juego olímpico, tenés que traer medalla de oro. ¿Sí? Te pagamos tu formación, pero vos tenés que ser la mejor. como Entonces, es como en Cuba, profe, ¿qué? como en Cuba, Claro, y todos como en son. Cuba. Y todos vienen del mismo palo político. Sí. En Cuba, en China, Entiendo. en todos esos países tan competitivos, es por eso. ¿Sí? Si no sos el mejor, te vas a la cárcel. Fácil, en el mejor de los casos. Así que, sí. El extremo de una vez acá, de un extremo al otro. Claro, entonces había muchos que aprovechaban a fugarse. Por eso hay tantos maestros que fueron rusos o bailarines rusos que fueron quedándose incluso hasta en Argentina. En Argentina, en otros lados de Europa, en Estados Unidos, porque justamente aprovechaban la gira para fugarse. ¿Dónde me quedé? Ah, bueno, fui hablando de hasta 1927. Sí, una de las últimas de este contexto, sí, de los ballets rusos, fue Apolo y las Musas en 1928. Constituyó el primer manifiesto de lo que iba a ser el neoclasicismo musical. El último ballet de la compañía, El Hijo Pródigo, en 1929, con Decorados de Robot, fue una experiencia en el sentido contrario, el del expresionismo. ¿Sí? Ya, en general va cayendo un poco lo que sea cubismo y profundiza todo lo que sea expresionismo. El público joven lo percibió muy bien y acudió en gran número, pero Diaghilev murió en agosto y los ballets rusos se disolvieron. Entonces, este es importante, así que lo voy a leer casi completo. Nunca se subrayará bastante la importancia del papel de Diaghilev en la resurrección de la danza en Occidente.
La belleza plástica de sus espectáculos, su utilización de libretistas y artistas de alta calidad, el valor de su compañía y de sus solistas en particular causaron el impacto de la sorpresa. Con él, el ballet se convirtió en una fiesta del espíritu y de todos los sentidos. Después de él, ya no fue posible presentar mezquindades en medio de decorados polvorientos. Sus coreógrafos sucesivos habían modificado profundamente la tradición académica. Fokine, Nijinsky, Massin, Nijinska y Balanchine fueron inventores no solo de nuevos pasos, sino de un nuevo espíritu. Hicieron danzar todo el cuerpo, las piernas y los brazos, y a veces a cada elemento a un ritmo distinto. ¿Podrá reprochársele como lo ha hecho Béjart? ¿Sí? Béjart es un coreógrafo más moderno, ¿sí?, que fue coreógrafo y fue pareja de Jorge Don, haber llevado a cabo una revolución solamente estética. Pero el público occidental no estaba preparado para aceptar un ballet que por primera vez alcanzaba lo más profundo del ser. Era ya mucho para Diaghilev el haber devuelto a la danza su dignidad y el haber suscitado a su favor el interés de los artistas contemporáneos. El haber insertado a la danza a la sensibilidad artística de su época y el haberla orientado hacia nuevos caminos. Sí. Con esto concluye lo que sea Diaghilev. Después va a seguir... No quiere decir que murió el ballet clásico, quiere decir que van surgiendo nuevos caminos. Por ende, como es, hacíamos el cuadrito, ¿se acuerdan? Para analizar las obras, en qué año se estrenó, en qué época, quiénes eran los personajes. Todas las obras que se estrenen a partir de acá tienen que prestar atención en cuanto a la técnica. Por ahí el coreógrafo les va a dar una referencia. Pero en cuanto a la técnica, entonces van a poder decir si es un ballet de danza más bien académica, de danza clásica, o si linda más con una danza neoclásica, ¿sí?, que va a tener otros patrones corporales como lo que vimos recién. Ahora, hasta el momento, ¿se entiende? ¿Dudas? Sí, profe. No. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? Sí. A ver, ¿quién tengo? ¡Ay! Esta es una versión. Esta es una versión mucho más moderna, sí, es de Rudolf Nureyev, pero es un homenaje a Nijinsky. Creo que esto fue en el 60 y algo, sí, mal no recuerdo. Sí, pero como... ¡Ay, menos mal que es nueva! ¿Qué hago? Menos mal que es nueva, digo, súper, hace un montón ya. Sí. A ver, una partecita por lo menos. Os estoy dando una idea. A ver si puedo minimizar esto. Sí. Fíjense que hasta la música cambia en este momento. Y este pie traccionado, otra vez me cambio. Los brazos. Gestos, la boca abierta, esta forma.
Fíjense esos vestuarios, esos brazos, si ya son ángulos rectos. El decorado, fíjense que es como un bosque, pero es más abstracto, no es tan figurativo. Fíjense estas torsiones del torso. Más o menos claro, esta forma de manejar el cuerpo. Sí, profe. Sí, profe. Ven que es completamente distinto a lo que se venía haciendo. Acá sí hay una partecita, está grabado en versión bastante adelantada por el tipo de filmación. Esta es una afirmación de Nijinsky. Recién, pero una versión filmada de ese entonces. Va a ser muy baja la calidad por el tipo de filmación de la época. Conseguir, pero se consiguió de esta. Bien. Introducción a. Bien. ¿Quedó más o menos claro de sí, qué se trataba todo esto? Sí, profe. La pregunta, por eso les decía que había que ir respondiéndola en un momento. Con respecto a la técnica, ¿quedó claro? ¿Cómo no? O sea, no es que sabía, pero así como una leve impresión o idea tenía. Esta es la versión. Escuché un ruido raro. Esta es una versión bastante similar a la versión original de la Consagración de la Primavera. Después va a haber 10.000 versiones, pero esta es la más parecida al original. Sí, música de Stravinsky y coreografía de Nijinsky. Esta es de la primera escena. Maquillaje.
ven que el vestuario es completamente distinto. Esta obra es muy rica en cuanto a la a lo que sea folclore. ¿Figuras? Ah. ¿Sí? ¿Saben de qué se trata? Más o menos el argumento. Decían como que están haciendo un rito o algo así. No sé si son indios o qué son. A ver. Es como una comunidad de gente originaria o algo así. A ver, bueno, esa es... Ah, por el nombre es un rito, porque dice la consagración de la primavera. Ajá. Están haciendo como invocando algo. Ah, bien. A entonces ver, sería... a ver tu apuesta. ¿Qué te parece a vos? Estaba por decir que era como la visión de una cultura o de una tradición, pero lo del rito está acertado también. Pero ¿saben de qué rito se trataba? Algo que tenga que ver con la fertilidad de la tierra, algo así, ¿no? En realidad no sé, profe. Yo estoy deduciendo por el nombre nomás. Bien. Como les decía hoy, dentro de esta idea de exportar el arte ruso, o sea, de que se vea el talento de que hay en Rusia en otros países, también está esta cuestión de rescatar el folclore. Entonces, en este caso puntual habla de un antiguo ritual pagano allá de la antigüedad en ciertas tribus de Rusia, en la cual tengan en cuenta que son países y son zonas muy frías, de inviernos muy crudos. Entonces, siempre que llega la primavera se recibe con una fiesta gigante, o la fiesta de la cosecha, la fiesta de la primavera, ¿sí? En todos estos países, Rusia, Ucrania, Polonia. En este caso puntual, lo que se hacía en estas tribus era cuando llegaba la primavera, se elegía una joven virgen a la cual se le hacía bailar hasta la muerte. Entonces, ay, no. Con su sangre se fertilizaba la tierra, que ¿okay? Vuelva a florecer. Entonces, son rituales paganos muy antiguos. Entonces, eso es lo que se rescata en esto. Tiene mucho, en cuanto a técnica, tiene mucho de saltos y todo el tiempo saltada. La protagonista también, todo el tiempo saltito, 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 hasta que termina y cae y muere. Después de haber otras versiones en las cuales otros coreógrafos le van dando otro sentido un poco, originalmente era para contar esta historia. Hay distintas versiones del mismo rito. Yo tengo un amigo ruso que me contó que la versión que conocía era que se le hacía bailar, qué sé yo, y cuando moría la chica se le abría la parte abdominal y se enterraba el útero de la chica en la tierra para que fertilice. Es como una forma de renovar la tierra para que florezca y dé fruto. Entonces, bueno, nada que ver con nuestra nadie cultura. Quería ser virgen. Nadie quería ser virgen. ¡Qué turbio! Bueno, cosas de la antigüedad. Si se ponen a leer mitología, no saben cada una pasa. ¿Sí? Pero por eso tiene esta forma, que ya no es la forma rusa de la época moderna y en la cual se rescata para las danzas, por ejemplo, Copelia. No es como la forma de la mazurca, esto es algo mucho más antiguo. Entonces, sí podría ser el equivalente a nuestro pueblo originario, versión rusa. Estos son pueblos muy antiguos, por eso tienen estos vestuarios diferentes. A ver qué... Otra escena que se llama el juego del rapto, que son grupos de varones y separados grupos de mujeres. Acá se simula en esta danza
el rapto de la elegida. Entonces, esto era parte del ritual, un grupo de varones y un grupo de mujeres, y luego el grupo de varones raptaba a la que era elegida. Entonces, pero fíjense los brazos, los saltos. Acá hay otro grupo de mujeres, jovencitas. Ah, ¿qué dice? Los más jóvenes danzan el yoborodo. Rondas de primavera. No sé si alcancen a ver, pero en esa parte bailan en punta. No sé si lo alcanzaron a ver. Tienen estas cintitas no, como botitas, pero están bailando en puntas. Yo veo mucho los niveles, profe, que bajan, bien, suben, bajan. Está bien. Fíjense que hay muchas cosas en los brazos, en posiciones geométricas. ¿Sí? Estos puños cruzados. En este caso sí están contando una historia, ¿verdad? Usted había dicho algo anteriormente al principio, no necesariamente. ¿Y ahora en este caso sí cuentan una historia? Claro, pero sí se cuenta algo, pero son más bien paisajes, son estampas. No te está contando fulanita fue elegida este año y sus amigas fulana y mengana. En este caso no sigue esa línea argumental, sino que son como momentos, son como fotografías de distintos momentos. Sí, en este caso cuenta algo, pero no de la forma que veníamos viendo. Fíjense, eso por ejemplo. Algo importante acá es el tema de la disociación. Anótenlo esto también en cuanto a técnica. La disociación corporal en cuanto a rítmica, ¿sí? Y que también se trabaja la multirritmia, es decir, que por ejemplo, los brazos pueden ir al ritmo y las piernas siguiendo la melodía, esa disociación corporal que antes era solamente siguiendo la melodía. Esta escena de la adoración a la tierra. Por si no lo alcanzan a leer. Me da miedo ese señor, señora, no sé qué es. El sabio detiene la danza y bendice la tierra en ese momento. No, quiero comprar Zoom. Bueno, así se corta, entramos de vuelta. Bueno, fíjate también esa cara. Creo que ni el hechicero del lava los cisnes nos dio tanto miedo. Bueno, fíjense que incluso fue esa parte en silencio, que también es un cambio, ¿sí? El danzar en silencio. Escena de la danza de la tierra. Voy saltando un poquito. Acá hay una parte para Mika. Muy bien. Ah, voy a saltar hasta la parte de la muerte y listo. Así lo dejo hacia el final. Pero está muy bueno para hacer 1913. La puesta en escena era como muy moderna igual. Este video en particular es nuevito, pero por eso les digo, uh-huh, es el que es más parecido en cuanto a vestuario y a coreografía con el original. Ok. Hay muchas obras de este entonces que se perdieron al no registrárselas, al no filmárselas tampoco.
tampoco había una filmación recién, estamos con todo lo que sea cine. Entonces, filmaciones se había como la que vimos hoy en blanco y negro y súper rápida. O si no, las obras iban salvándose, por ejemplo, todo lo que sea Coppel y demás, porque la presentaba un ballet, o sea, un grupo, se lo volvía a poner en otro grupo, en otro ballet, en otra ópera, entonces iba pasando como de boca en boca, pero se iba pasando la coreografía, no había una forma de registrar propiamente dicho. Y en este caso, como eran tan innovadoras y el resto de los ballets no las querían reproducir, hay muchas de estas obras que se perdieron, que quedaron los nombres nomás o algunas fotos, pero no la obra en sí. Esta es una de las pocas que sí quedó, que sí se salvó, como si está un fauno también. A la danza del sacrificio, salto. Esta es la danza del sacrificio. Por si no alcanzan a leer, en una feroz danza de ritmo irregular, la elegía bailará hasta morir exhausta. Fíjense, otro cambio importante, que estamos trabajando la expresividad del cuerpo ahora, en cuanto a la técnica, expresividad del cuerpo, entonces, el cuerpo humano, valga la redundancia, se muestra como cuerpo humano. Entonces, en este caso, se tiene que notar que se está cansando. Ven que ya el saltito no es tan ágil como el comienzo, sino que ya es más cansado el cuerpo. En danza clásica académica sería marcado como un error, ¿sí? Un clásico es baila del comienzo al fin con una sonrisa, que no se note que se está quedando sin aire. En este caso sí se tiene que mostrar el cuerpo humano natural, es decir, que se está cansando en este momento. Y ahí termino. Esa es la muerte. ¿Sí? Pues cuando se quedan en silencio es como que no sé si quedan un poco choqueadas. Sí, yo estoy anotando. Yo estaba anotando. ¿Está? Estoy despierta todavía. Bien, ahí. Bueno, si se corta y no terminamos, volvemos a conectar de vuelta. Bien, ¿quedó clarito esto? ¿Todo esto? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Bien, ahora después sí, lo de Di Aguilera y demás. Sí, a modo muy general, hay infinidad de obras. Hay otras que son de carácter más clásico, por ejemplo, Pulcinella o Las Damas de París. ¿Sí? Que ya trabajan con este concepto más bien clásico, pero tienen igual esta idea de ruptura, de trabajar el cuerpo desde otro lado. Me quedan 4 minutos. Un momento. Bueno, Jorge Don también tiene mucho neoclásico. No sé si vieron o se acuerdan de... Por ejemplo, el bolero de Ravel. No, yo lo conozco de nombre nomás. Creo que era los uno y los dos de la película. ¿El bolero de Ravel? ¿Así se llama? Sí. Se hizo famoso mundialmente con eso. Porque apareció en una película, pero no me acuerdo si se llamaba Los Uno y los Otros o algo así. Bueno, esto es de la misma obra, ¿sí? La Consagración de la Primavera, versión de Pina Bausch. Menos decorado todavía, tiene una voz en off, va a ser el mismo vestuario, pero tiene otra coreografía. Fíjense que ya tiene el cuerpo trabajado, ¿sí? Más desde el contacto.
Se dice que es clásico con contemporáneo, pero no, contemporáneo ni existía en esta época, y menos al 1900. En esta versión de Pina no hay grupo de varones y de mujeres, sino que el momento de la elección, ¿sí? Y de cuando se la define a la chica que es elegida, es por medio de este vestido rojo. Entonces se le da el vestido rojo. Adelanto bastante porque ahí está en una entrevista. Y después ella baila también con el vestido en la mano. Se lo quieren pasar, fíjense, se lo pasan de una a la otra. No sé si está en esta, el final. No, después la parte de la muerte es con el vestido rojo de la que fue elegida. Y así infinidad de versiones, hay una de Maurice Bellart también. Entonces, para que quede claro, me queda un minuto. Bueno, me falta 5 minutitos nomás, pero si se corta, retomamos. Para que tengan una idea general, no quiero profundizar mucho porque después hay un montón de versiones de obras que van a ir surgiendo. Esto es para que les quede una idea general de lo que es. Este ballet, por ejemplo, es de Maurice Bellart, luego de la muerte de Jorge Don y de Freddie Mercury, entonces se le hace un homenaje a ellos dos, y con la figura de ellos es como un homenaje a todas las personas que murieron antes de tiempo, que tenían todavía cosas que dar al mundo, entonces se hace. Por eso se llama ballet, ballet por la vida. Es con música de Queen y de Mozart. Este vendría a ser Jorge Don y este es Freddie. Glissade, pique, pirouette, pero trabaja los brazos y el torso, ¿sí? De una forma más arqueada, ¿sí? Aparte de que la música ya no es música puramente clásica. No se cortó. ¿Puede repetir la parte de los saltitos? ¿Puede repetir qué? La parte de los saltitos, lo que usted dijo. Dame un segundito nomás. Eso está. Pero este es el ballet